Hello, hello. Estamos aquí para celebrar la quinceañera de Marion. Ok, entonces, sí, bienvenidos. Vamos a ir celebrando nosotros la quinceañera. ¿Se quieren quedar? En la que queden, se queden. Ok, bueno, pues. Ok. ¿Quieres la foto? Ok, sí, sí. Para que tomen la foto, ¿no? Sí, sí, pues, no, bien. No, 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 no. Dos fotos. Ok, órale pues. Muy bien, si gustan ir todos, por favor, allá atrás. Ok. Sí, vamos a ir todos para atrás y los voy a acomodar, ok. Los papás es... de Marion, ¿verdad? Estoy diciendo su nombre. María. Ok, perfecto. No, caminen por allá, no, atrás, por favor. No. ¿Por allá afuera? No, 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 por acá. Sí, sí. Chambelanes, no, todos para atrás, por favor. Ok. No. Ok, fabuloso. Sí. Los mariachis cuando lleguen los vamos nosotros, yo los voy a acomodar, ok, yo me encargo, no hay problema, ok. ¿Ya llegaron? Sí, que pasen adentro, ok. Los, pero primero ustedes papás la van a acompañar. Tú entras al final, ¿ok? Primero ustedes, ¿no? Vengan acá dos chambelanes. Ok. Por favor. Ok. Perfecto. ¿Por qué no nos acomodamos? ¿Por qué uno por uno, ok? No, entren uno por uno. Do you know in Spanish? No, ok. So, one by one. So, make one line. Pónganse una cola, ok. Un colazo, por favor. Ok. Aquí, ok, over here. A little bit like here. Ok, stand here. Ok. Yeah. Ok, like that. Alright, and now, the way you're going to start walking is we're going to practice. Ok, so you start walking. Ok. Now you wait till he's, till he goes, ok. Alright, go, go, go. Go, go, go. And then you're going to sit right there. Okay. Now you start walking. When you see him, okay, then you're gonna start walking. Okay, all the way over there, all the way to the end. Okay. Okay. Bienvenido mariachis. Nunca había visto a ustedes antes. Es la primera vez que vienen, ¿verdad? Ok, fabuloso. Estoy en busca de mariachis para el 12 de diciembre. Dependiendo si tocan bien o no, que vamos a hablar. Es que no quiero mariachis rascuaches. Muy bien, déjenme ver, nomás quiero ver cómo tocan ustedes, ¿ok? ¿Pueden cantar las mañanitas? Ya. ¿Ok? Sí, ok. Nomás que nos falta uno, pero... Oh. Oh, ¿hay más en su grupo? Sí, no llegó el guitarro. Oh, ¿cuándo llega? Sí, cuando llegue. Sí. ¿Cuándo? Oh. No, pero ¿cuándo va a llegar? Ya, ojalá ya pronto. Ok. Poco ya debe estar aquí. Sí, ya debe pero estar. Qué bien, unos jóvenes... que se están dedicando a la música. ¡Wow! ¡Un aplauso! Eso me llega, ¿no? ¿Ustedes son nacidos acá o en México? Creo que mayoría de aquí. ¿Aquí? ¿Y se han aprendido las canciones? Sí, ahí vamos. Ok. No, pues qué bien. Eso habla muy bien. Fabuloso. ¿A ti te conozco? ¿Verdad? Creo. A lo mejor te he visto. Ok. Muy bien. Entonces, ¿y en cuánto llega el de la guitarra?
¿Se perdió? Sí, sí, se perdió. Sí. Oh, okay. Dile que la dirección es 3844 okay. Meadows Lane. No Meadows Lane, sino Meadows Lane. Okay. Cerquita del Meadows Mall. No Meadows Mall. Okay. Ahí viene. Okay. Perfecto. Bueno, ustedes regresen. Okay. Ahorita, así como vinieron, por favor. No. Regresen así como estaban y luego al final cuando entran ellos, ok, van a entrar los padrinos y luego los papás van a entrar y luego Marian, ok, ustedes son los padrinos, entonces ya cuando entren los chambelanes, padrinos, luego ustedes papás y luego Marian. Y ustedes se sientan allá al otro lado, ¿ok? Fabuloso. Y tú entras al final. Ya cuando todos entren, va a entrar a Mary, ¿ok? Fabuloso. Corinne, okay. Yo creo que este micrófono está un poquito low. Ponlo un poquito alto, ¿ok? Para que todos se escuchen. Ok, perfecto. Ok. Fabuloso. Llegó el yo no llevo prisa, no se preocupen. ¿Se van a acomodar acá o mejor quieren al otro lado? ¿Dónde se va a escuchar mejor? Ok, venga, vamos a ver. ¿Dónde los quieren ustedes? ¿Aquí en este lado? Ok. Pónganse en este lado ustedes, ¿ok? Mira. Fabuloso. Okay. Oh, ahí está el guitarrón. ¿El guitarrón? Sí. Ok. Te estábamos esperando. Bienvenido. Ok. Entonces, voy a ver cómo cantan las mañanitas. Okay. ¿Cómo comienzan? ¿Esas son las mañanitas o qué linda está la mañana? ¿Qué linda está la mañana? Ok, a ver. Es para Darien. Espero que ahorita no termine todavía, ¿ok? Porque es tu quinceañera. Ok, quiero una tarjeta y diácono Eric. Nos vamos a comunicar con ustedes para ver si tienen espacio. Porque, wow, y para ser jóvenes esto es lo que más me anima, ¿no? Que se dedican a cantar, ¿no? Felicidades, ¿no? Estoy súper orgulloso de ustedes. Que Dios los bendiga y que les dé mucho, mucho trabajo, ¿ok? Porque mucha gente los, ¿cómo se dice? Los contrata. Ok, muy bien. Vamos a dar nosotros inicio a la quinceañera. Ok. ¿Conocen a algunas canciones de la iglesia como Tú has venido a la orilla, El pescador de hombres? ¿Sí? Ok, pueden cantar esa al principio. El pescador de hombres. Tú has venido a la orilla para dar inicio. Y así como yo los entrené, van a estar entrando. Ok. Yo puedo cantar si ustedes saben, si ustedes la tocan, yo la canto si quieren, ¿ok? Ok.
otro más. Nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios. Todos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, todos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y el Señor, Dios Todopoderoso, los bendiga siempre a todos ustedes, los guarde de todo mal y los conserve en su amor. Amén. Amén. Y también bendiga de una manera especial a Marian en sus 15 años. Ok, ¿conoce el Señor de piedad? Ok, pueden cantar. Sean amables de apagar todos sus celulares y vamos a cantar
con mucho ánimo y muchas felicidades a Mary en su día. Si quieren cantar de nuevo como lo cantaron las mañanitas, para que todos ya con Mary en frente del altar, nomás estaba dándoles una probadita para ver cómo cantaran, pero ya sé que contrataron muy buenos mariachis. Vamos a cantarle sus mañanitas a Mary en su día de su quinceañera, todos con ganas. Pueden sentar ustedes también por un ratito allá. Sí. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas. Pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre materno de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su alija y me dijo, tú eres mi servidor Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en la luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Y vamos, vamos todos a reflexionar un poquito sobre lo que hemos escuchado, que desde el seno materno Dios nos ha escogido a todos. Somos tan especiales. Tan especial es Mary para Dios y todos somos tan especiales para Él. Me llega eso de ver a tus papás agarrados de la mano. ¡Wow! No, felicidades, eso me llega mucho, que están sentados acá, ustedes no los ven, pero no, están agarrados de la mano, qué bonito, eso me encanta, qué bien, y ella es el fruto de su amor de ustedes. ¿Cuántos hijos tienen? Dos, qué bien. ¿Está su otro hijo? Ahí en la esquina. ¡Oh! Felicidades, ay, qué bonito. Eso me llega mucho. No, les deseo una celebración tan llena de amor familiar, que hoy disfruten ustedes a lo máximo, ¿no?, esta celebración, porque es el día de celebrar su familia, es el día de celebrar a su hija, a su hijo, ¿no?, el don de la familia. No, les deseo lo máximo a ustedes hoy. ¿Tienen la fiesta? Ok, ¿en un salón? Sí. Ah, qué bien. No, ¿todos van? Sí. Ok, hay mucha gente, me imagino, que va a ir a la fiesta que no están aquí. Sí. No, a la misa vienen poquitos, sí. Pero a la fiesta hasta los gorrones también. ¿O no así? Sí.
Todo eso, ¿saben por qué? Yo no podía creer cuando estaba yo en México, no podía creer que en las fiestas, bodas o 15 años o lo que sea, o bautizos que hace la gente, no dan cerveza gratis. Ustedes la van a dar gratis, me imagino, ¿no? En Polonia no es así. Cuando hay una boda, por ejemplo, en Polonia, yo fui en 2017 a una boda de mi primo, ¿no? De antemano, él dijo, la entrada es $200. Y le tenías que llevar los $200. Y luego las bebidas no son gratis, tienes que pagar por cada cerveza. Porque yo cuando voy a las fiestas de los mexicanos, veo que no, la gente agarra una cerveza, toma poquito y después... Y hacen mi canto. Y dejan, ¿no? Y van por la otra. ¿Por qué no hacen eso cuando hay un concierto? En los conciertos se tragan toda la cerveza. Porque la han pagado. ¿O no? Yo he aprendido, la gente me ha enseñado. Porque yo antes, para no las primeras comuniones o confirmaciones o bautizos, o otras cosas, o quinceañeras, no pedía ninguna donación. Y la gente me ha enseñado. Porque ni siquiera avisaban que no iban a venir. Simplemente no vinieron. Pero una vez que pagan, ya. A fuerza vienen. Ahorita cuando apartas una quinceañera, tienes que dar un depósito. Porque de otra manera, ni avisan que no van a venir. No entiendo eso. Pero son cosas, les deseo, son cosas culturales, no me imagino. Nunca podía yo aprender eso, porque yo veía en las fiestas, ¿no? Botellas y botellas y botellas rellenas de cerveza, solo tomadas poquito. La gente va y destapa. No podía entender, pero bueno, les deseo lo mejor. ¿Qué van a dar ustedes, Viria o...? ¿Viria? Viria y una pasta. ¿Viria y una pasta? Sí. Qué bien. Normalmente es viria o carnitas que dan arroz y frijoles. Muy rico todo. Los felicito. Les deseo lo máximo en hoy. Saben ustedes que la fiesta es algo sumamente importante. Nuestro Señor Jesucristo era muy de la fiesta. Su vida aquí, en la tierra del ministerio, él comenzó con una fiesta. Las bodas, ¿alguien sabe cuáles? Bodas de Caná. ¿Y qué hizo en las bodas de Caná? Convirtió 600 litros de agua en vino. Porque en los tiempos bíblicos, el vino significaba la alegría. Cuando faltó vino, les faltó la alegría. Que no les falte alegría hoy a ustedes. Okay. Y nuestro Señor Jesucristo terminó su vida aquí en la tierra con otra fiesta. La misa. La misa es una fiesta. No sé si saben eso. La misa es una fiesta. Era una cena. ¿Y qué daban? Vino. Entonces les deseo a ustedes una celebración hoy, no, llena en familia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, Él vivió 33 años aquí en la tierra. ¿Cuántos años pasó trabajando? Solo 3. Y 30 años pasó en el seno de su familia en Nazaret. 30 años pasó viviendo con José y María en Nazaret. Porque por cada año trabajando ocupaba 10 años para santificarse. Porque tu vida de la familia es 10 veces más importante que tu vida de afuera. Y vivimos al revés. Que el trabajo es más importante que la familia. Okay.
Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por venir hoy. Estoy re feliz porque están acompañando todos. Ellos vienen también con ustedes. Okay. Bienvenidos. Vienen temprano. No, pues qué bien, por lo menos llegaron. Eso es lo que cuenta. Oh, vienen de Utah. Ah, bienvenidos. Bienvenidos. Ok, voy a levantar yo una ofrenda ahorita, ¿no? Porque yo sé que muchas veces ustedes no van a la iglesia tan mucho, para que me ayuden a pagar los biles. ¿Se siente bien el aire? Sí. Pues se debe de sentir bien también de echar en la canasta, okay, para ayudarme con los biles. Okay. Es muy buen, sonriente y todo. Entiendes muy bien el español. ¡Wow! A veces celebro las quinceañeras y no saben nada de lo que estoy hablando. Ok, si gustan dar algo, solo es donación. Ok, si tienen que ir a sus carros para traer, los voy a esperar, no se preocupen. Ok, o porque hay alguna gente que me dice, no tengo, lo tengo en el carro, no te preocupes, yo te espero. Ok. ¿Mandé? No, yo no pueden ayudarme a pasar la canasta, porque si yo paso la canasta, la gente echa más. No, de veras. No, eso está comprobado. Cuando yo paso la canasta, dan más. Y yo no sé por qué. Piensan que no sé qué piensan las empresas. Claro, los pesos, muchas gracias. Muchas gracias. Pero estás echando muchos pesos. Son 500. Eso es mucho. Es mucho. Wow, muchas gracias. ¿Vienen de México? Sí. ¿De dónde? Acapulco. Acapulco, son de Guerrero. Sí, así es. Arriba, ¿ustedes también? Arriba, Guerrero. Arriba. Wow. Bienvenido. ¿De dónde? Michoacán. Michoacán, el mejor estado en México es Michoacán. Arriba Michoacán. Es el mejor estado en México. Allá no hay violencia. No secuestran. No, muchas gracias. Si alguien quiere dar algo, le pueden dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Estoy re feliz. Muchas gracias. Okay. Los que vienen acá de México, los que vienen de México, directamente de México, déjenme decirles, son mucho más generosos que los que viven aquí en Estados Unidos. No, hablando en serio, he hecho 500 pesos. 500 pesos en México es mucho dinero. Muchísimo. Acá las personas en Estados Unidos no, muchas veces no se sienten así de bendecidos. No, yo adoro ir a México. México es lo máximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Fuisteis al carro? Ok. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su generosidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y solo voy a levantar una ofrenda. Y si están esperando $1 para la primera y $1 para la segunda, echen los dos ahorita. Okay. Echen los dos ahorita. Okay. No, solo voy a levantar una sola ofrenda. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy agradecido siempre. Eso me ayuda mucho a pagar los biles aquí en la iglesia. Nosotros aquí en Estados Unidos decimos biles, ¿ok? En México son pagos, ¿no?
Sí. Sí. Qué bonito. ¿Hay vuelos directos de aquí a Guerrero, a Acapulco? No, a Ciudad de México. Ah, y después se vinieron. ¿En Volaris? Sí, sí. En Volaris te cobran por todo. Sí. Hasta por ir al baño. Pero en México cobran para ir al baño. Sí. Sí, ahorita son 5 pesos. Antes eran cuando yo eran 3 o 2. Ya son 5 pesos para ir al baño y te dan los 3 cuadritos. ¿O no? ¿Te acuerdan de esos tiempos? Sí. Pues aquí en Estados Unidos la gente no sabe de eso. Porque aquí no cobran para ir al baño. Por eso tenemos un problema fuerte acá. Porque nosotros no les damos a la gente un cierto papel para usar. Si no pueden usar todo el papel que quieran. Y nos tapan los baños. ¿Sí? Usan mucho papel. Yo siempre les digo a la gente, ¿para qué usar tanto papel si es? No deben de usar tanto. Yo no entiendo eso. Okay, pero no, es de veras, tenemos un problema fuerte con los baños. Cada semana, por lo menos 2 veces, llamamos a la culebra para que venga a destapar el baño. Okay. La culebra, dicen, ¿no? Sí, para destaparlo. Ok, muy bien. Vamos a continuar con la misa. No, que canten los mariachis una canción, vamos a